Hola a todos, qué placer saludarlos. Boca jugó mal contra Arsenal aquí en Sarandí, perdió 1-0 al margen del mal rendimiento del equipo de Jorge Almirón, donde puso un doble 9 con Benedetto y Merentiel, no le funcionó, donde hubo errores muy marcados en cuanto a lo que hemos visto del equipo, pero creo que también hay que hacer un párrafo sobre el arbitraje de Ray Hilfer, que se equivocó en la expulsión de Weigand, con el VAR incluido, y esto obviamente dejó a Boca con 10 aquí. Es por eso que Jorge Almirón declaró y fue tajante con los arbitrajes. Obviamente reconoció que su equipo jugó mal, pero le apuntó directamente al arbitraje argentino, no solo a Ray Hilfer. Así que ahora los dejo con las imágenes que pude captar aquí en la cancha de Arsenal, y después, imperdible Jorge Almirón. Escúchenlo.
Nosotros jugamos cosas importantes el martes, nos jugamos con un hombre menos, con casi 47 minutos, el desgaste fue enorme, entonces, bueno, duele que un equipo tan grande esté como lo están perjudicando, no es la primera vez, no es la primera vez, aparte se discute muy claramente, las dudosas son siempre en contra nuestra, entonces es complicado, solamente quería decir eso, no voy a responder nada, porque bueno, creo que bastante claro el análisis, seguramente hay mucho para analizar de parte de los medios, pero bueno, solamente quería decir eso porque los jugadores realmente están dolidos, están preocupados y bueno, queremos que nos gane el rival bien, que no tengo nada contra el rival, pero bueno, jugar con un hombre menos después de una jugada totalmente anormal es perjudicial y aparte ellos tuvieron creo que 14 faltas en segundo tiempo. Es su juego, está bien, no pasa nada, pero el árbitro tiene que estar para impartir justicia y no lo hizo, lo dejó correr y cuando uno va a protestar, que me parece que es una vergüenza también protestar por todo, porque realmente te ves con impotencia, bueno, ya me han expulsado otras veces, entonces realmente uno va a intentar preguntar qué pasa, porque y van a ver el VAR, igual te expulsan al jugador, entonces es desgastante porque nosotros el martes tenemos algo importante. Así que bueno, vamos a llegar bastante cansado el partido, pero acá tenemos varios días para recuperarnos y el martes vamos a estar fuertes. Le prometemos a la gente que vamos a dejar todo para el martes, porque para nosotros es importantísimo dejar atrás esto y bueno, queríamos ganar de vuelta hoy, vinimos repitiendo el equipo y bueno, y pusimos delanteros para tratar de ser más de llegar por los costados, con Villa, Vícula, 2-9 y dos volantes que juegan muy bien, que hicieron un gran desgaste. Después contra X también lo hicieron muy bien, Medina y Varela, que se tuvieron en equipo, y después entró X también con un jugador menos. Así que bueno, el equipo hizo un esfuerzo enorme y lamentablemente nos vamos con la mano vacía. Pero el martes le prometemos a la gente que vamos a estar de pie otra vez y vamos a jugar por una instancia muy importante que para nosotros que la clasificación de la Copa Libertadores, que bueno, que está en nuestras manos. Así que esperemos hacerlo bien y bueno, dejar este paso atrás que es doloroso, pero... Pero bueno, quería decirlo porque realmente da mucha impotencia. Hasta ahí la palabra del técnico de Boca y las imágenes que pude captar aquí en lo que ha sido la derrota de Boca 1-0 con el gol de Pombo, de pelota detenida. Como lo dijo Almirón, Boca tiene que mejorar mucho, tiene que ganar el martes, tiene que clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América y tiene que reponerse de esta derrota dura por cómo se dio y por cómo jugó Boca Juniors aquí en Sarandí. Cuídense mucho y que tengan buena jornada.